acondiciona tu sistema respirando profunda y conscientemente. Con una profundidad silenciosa. Pensamiento altere tu respiro, y observa bien ese respiro. Tienes que conocer la manera en que respiras. Y es que en cierta forma, como respiras, vives. Por eso es que en cierta forma te entrenas aquí haciendo registro sutil de la manera en que lo haces. Quizá no por un control, más bien deberías dejarte libre, respirar libre. Asimismo, observa cómo te sitúas, en tu propio espacio. En principio, el que físicamente ocupas, para luego presentir ese otro espacio, el que en cierta forma abarcas con tu infinita presencia. Esa que has sabido expandir con tu aliento y tu trabajo interno. Esa que siendo tu ser, y la cualidad de ese ser.
conciencia. Respírala. Entendiendo que lo que respiras es como un vehículo que te conecta con todo, observa cómo eres capaz de hacerte presente en los espacios que contienes, que reservas. Este aparente receso en el que cesa todo posiblemente hasta tu respiro si te lo propones y quedas conscientemente en suspensión. Te preguntarás, ¿qué tanto vale hacer esto? ¿Desde qué parte de ti generó esta necesidad? ¿En qué momento hiciste comprensión de permanecer así, tan en ti, con cuánto temor asumiste que querías conocerte? ¿Con cuánta ansiedad realizas esta acción? ¿Habrá partido de algún principio que has intuido habita en ti? En medio de tanto y de tantos, ¿cómo ocurrió? Y evadiste el desgano. Soportaste la burla. Estableciste un compromiso
una actitud. Y más que eso, decidiste amarte. Sus
convierte en un espacio. Y en el que te propones ser más.